engancha hacia el medio, vio que estaba atrás. El segundo cambio en el equipo Liniers, el ingreso de Federico Vázquez por Mauro. Tiene buena pinta el chico este que ingresó, ¿eh? Correa. Allí va el pase para la llegada de Vázquez, el arquero salva Carballo. Buen ingreso de Vázquez y la salida de un... Lucas Romero de Vélez Sarsfield. Muy bien, coincidimos. Me encantó Carballo, el arquero de Universitario. Solvente. Tuvo que intervenir en varias situaciones. Canteros. La trata de aguantar Vázquez. Epa, lo golpea Ángel Romero. Tiro libre favorable a Vélez. La figura para vos, Bruno Ginocchio. ¿Quién fue? Está reducido a dos o tres cuestiones. Sabe que el partido es muy difícil que lo gobierne. Pocos centímetros. Y el martes próximo en la Argentina, dentro de 7 días, volverán a verse las caras, los mismos rivales. Vélez local para Vélez, sí señor. Pegaba la pelota en Guayar. Se apura Vázquez, el delantero levanta a Vázquez, parecía mano, escapa Vázquez, tapó el arquero Vaca. Gran jugada de Vázquez, pero qué bien. Lateral se apresuró allí. Y el arquero que, a pesar de la dificultad de acá, no elige dónde rematar, sino remata. Atorado un poco por la presión. Arriba, el Tito Canteros, Héctor Canteros, que pasaron por el Villarreal de España. El que pica es Vázquez. La pelota para Federico Vázquez, la deja para Rolón. Está bien. En posición prohibida, Rolón. Tito Canteros, para el Turquito, para Yamil. Yamil que va. La pelota para Vázquez. Le quedó a Prato. ¡Prato! ¡Palo, palo, palo! Le movieron el kiosquito al arquero Montoya. Andaba juntando los caramelos el portero. Se ha salvado Colón de Santa Fe. Meli, la pierde con Rolón. Federico Vázquez. Aquí está Tito. A ver qué hace Tito. Lo esperaban a Tito ahí. La pelota para Prato. Para Rolón. Héctor Canteros. Conti. Vázquez. Y arrancó Vázquez. Y se prepara Prato, ¿no? Que se quedó con una cuenta pendiente. El Tito Canteros. Pero estaba Landa. La hijo. ¿Se acuerda de la casa? Humberto. Sí, señor. Este es Hernán. Se debate el balón con la presencia de Federico Vázquez. La marca por los pies de Merlini, Arias. Merlini que la perdía, Arias también. Infracción de Arias en la pasada sobre Marcucci. Que Vélez se equivoque una vez que cruza la mitad de la cancha y rápido con Esparza, rápido con Bastias. Y este remate apuró. Tocó mal, terminó reventando Grillo. Está parando esa pelota Thiago Flores. Vázquez. Va a venir para Habercor. La pide Medaglia. El remate por intermedio de Vázquez. Domina sin problema. Importante el partido del sábado con River. O sea, lo más importante para San Lorenzo ahora es cuidar a los jugadores para la Copa Libertadores. Falta mucho tiempo. La verdad que es una desgracia con suerte lo de Piatti porque le deja tiempo. Se sintió bien. Habló con los médicos y también sabiendo de esta situación. El otro día ante Cruzeiro jugó de la misma manera, y lo que pasa es que no sufrió lesión ayer, pero no va a haber ningún problema. Hubo y hay una muy buena relación de Bernardo Romeo y de Marcelo Tinelli con el jugador. Gol de Vélez. Gol de Vélez. Vamos con Juan Pablo Marrón, por favor, que está ahí en el nuevo gasómetro. Enorme aparición de Federico Vázquez. Han observado la pirueta de Vázquez para descontar este partido. Está ganando San Lorenzo de Almagro 2-1. Descuenta Vélez Sarsfield, el envío por la derecha, Vélez sufría, perdía bien frente a San Lorenzo 2-0, empezó a encimarlo de algún modo y en 23 minutos de este segundo tiempo descuenta Vázquez. Vélez 1, San Lorenzo 2 en el nuevo gasómetro, muchachos. Juan Pablo. Pero no va a haber ningún problema, hubo y hay una muy buena relación. Vamos con Juan Pablo Marrón, por favor, que está ahí en el nuevo gasómetro. Enorme aparición de Federico Vázquez. Han observado la pirueta de Vázquez para descontar este partido. Está ganando San Lorenzo de Almagro 2-1. Descuenta Vélez Sarsfield. El envío por la derecha, Vélez sufría. ¡Vamos!
buena.